Llegamos 100 y Dale. ¿Te parece? Sí, en Facebook ya hay 30 y algo de personas. Pero ya estamos en 100. Porque acá hay. 67. También aparece 75, de hecho. Ah, en total porque 60 es 60 más 10. Uh -huh. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a, a, a una edición más de Paraguay Post 2020. Eh, para mí es un honor poder presentar esta segunda edición de este como ciclo de charlas que, eh, que lo ideamos hace, hace, un par de, hace un par de semanas. Teníamos grandes planes para el 2020. Habían muchas conferencias y paneles eh, planificados para este año. Eh, pero por supuesto los planes fueron, fueron otros y todas estas conferencias tuvieron que, que suspenderse. Eh, la crisis hubo este, esta idea original, pero a la vez también desnudó un montón de carencias que tenemos como país y por sobre todo la urgencia que tenemos para resolverlos. ¿verdad? Por otra parte, trajo una oportunidad y un consenso histórico de decir, basta, tenemos que aprovechar esta gran crisis. Eh, y generar un punto de inflexión para impulsar un nuevo Paraguay, un Paraguay sin pobreza en donde todos queramos vivir. Eh, en la última edición nos tocó hablar sobre educación y hoy queremos tocar el, el, la cuestión social y el, y el desafío que nos trae esta crisis. Traemos entonces tres expositores de lujo, eh, Michael Walton de, 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 de Harvard y de Imago, que nos acompaña desde Washington, Roberto Angulo, un gran experto en... en políticas públicas en medición de pobreza que nos acompaña desde Bogotá, y Martín Burt, eh, paraguayo, que está aquí en Asunción. Y realmente es un lujo tenerlos aquí como, como expositores. Y bueno, también tenemos a tres jóvenes que nos van a acompañar para poder bajar esas, esas eh, propuestas y esas charlas con, con preguntas concretas. Así que no, nos alegra también ser acompañados de, de, un, público, de un público joven. Y finalmente, no, la conferencia no termina hoy. Al, final esta, al finalizar esta sesión, hemos pedido a 100 jóvenes que puedan expresar sus voces eh, sobre este tema en no más de 100 palabras. Así que vamos a empezar a amplificar estas voces luego de finalizar esta, esta conferencia para que podamos saber, entender y, por sobre todo, aprovechar lo que los eh, jóvenes eh, proponen. Así que bienvenidos a Paraguay Post 2020. Les dejo con nuestra anfitriona que nos acompaña desde Holanda, eh, Florencia Martínez. Así que. Hasta luego. Hola, bueno, acá y buenas tardes por ahí. Muchas gracias, Edu, a la Fundación Paraguaya y también a nuestros expositores que van a estar hoy. Un honor para mí estar acá. Social, los desafíos de la crisis, donde escucharemos, así como dijo Edu, a estos tres referentes sobre sus experiencias. Sus enseñanzas su, su sobre la manera en que deberíamos eh, protegernos, cómo deberíamos enfocar este, este tema de la, de la protección social. Sentimos no solo en Paraguay o en Holanda o en todos lados, sino que en todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, además... Porque la idea es juntar... que puedan... 100 palabras y 100, eh, digamos, en, 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 en sobre la temática. Así que puedan llegar también. Y bueno, como saben, este es un espacio común. Entonces les invitamos a todas las... y que puedan hacer sus preguntas en el espacio de comentarios. Preguntas, Florencia, no sé si querés probar otra vez, pero se te escucha muy entrecortado, eh, lastimosamente por, por, yo creo que es por, por la señal de internet. Así que te vamos a dar la oportunidad para que nos puedas a, hablar después, pero eh, quisiera directamente introducir a nuestro primer panelista a Michael Walton. Él es profesor de políticas públicas en, en la Universidad de Harvard. Es también cofundador de la consultora Imago, que ayuda a organizaciones como la Fundación Paraguaya y otras en, en Paraguay a poder escalar, digamos, su, su impacto. Así que Michael, eh, te, doy, te doy la palabra, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias, um, Eduardo, um, más que todo es un placer participar en este, um, en este evento. Uh, He estado en Cerrito por los últimos años uh, y por lo menos podemos conectar en Paraguay por Internet. Um, es, estamos pasando en el mundo por una crisis extraordinaria. Yo no soy experto sobre las políticas de, de Paraguay, por eso quisiera compartir algunas um, perspectivas más generales. Durante esta crisis, yo creo que es importante separará tres fases que lo vemos ahora de la crisis la crisis actual que es la crisis sanitaria y uh, una crisis en la cual uh, es importante proteger a la gente y uh, conseguir protección social a todos. segundo en algunos meses uh, la, la, la fase de reactivación de la economía tercero. Uh, la posibilidad de crear una sociedad uh, más resiliente, si hay una posibilidad de usar la crisis, de transformar uh, cómo funciona uh, la situación, más que todo en protección social. Uh, primer mensaje es, yo creo que durante esta fase de la emergencia sanitaria, durante la clausura, es importante diseñar políticas que están preparándose por el proceso de reactivación y también del proceso de crear res resiliencia. Y pasando por todo, hay dos perspectivas transversales. Primero es qué es el rol del Estado, que es crucial en todo. Y es en, en el contexto que el Estado de Paraguay es menos débil que estados de países más ricos. Tiene capacidades. Pero mucho menos que los Estados Unidos, Europa o hasta un estado como, como Chile. Y como sabemos, tiene tradiciones de, por ejemplo, compra de votos uh, y falta de transparencia. Ese es un contexto. Segundo, perspectiva transversal es el rol central de información en un contexto de alta incertidumbre en, en muchas dimensiones. Y yo quisiera pasar rápidamente uh, en tres grupos uh, uh, de personas por lo cual uh, políticas son cruciales. El grupo de niños, el grupo de adultos mayores y el grupo de trabajadores. Hablar un poco de cada uno con respecto a políticas y estos temas transversales. Primero, niños. Yo creo que el... Conceptualmente, el politics para niños es relativamente fácil. Es que no necesita durante la crisis más transferencias vinculadas a niños, porque no tenía uh, ingreso antes. Lo importante, por lo, por lo puesto, durante la clausura la, la, uh, están y no están en la escuela. Uh, el goal es que vuelvan a la escuela lo más antes posible. La pregunta es: ¿cuándo sería eso? Acá hay información internacional que es muy relevante. Hasta ahora, en el momento, parece, hay información no conclu conclusiva, que los niños no son tan contagiosos. Y si sí está confirmado, eso es, como dije, información internacional, si sí está confirmado, eso es buenas noticias porque implica que los niños pueden volver a la escuela sin regresar a su... A, a, a su casa y da el COVID-19 uh, a su abuelo. Y eso implica una apertura posible um, pronto. Segundo, adultos mayores. También con respecto a lo presente, en términos de ingreso, no necesita más ingresos porque antes recibieron una pensión, pero no están trabajando. Pero es el grupo más susceptible a, a, al COVID-19. Por eso es el grupo más importante de proteger en términos de salud. También yo no veo este grupo en términos de políticos, conceptualmente bastante claro, pero prácticamente muy desafiante. Porque en este caso es, es, lo importante es durante la crisis y después, durante Podría ser por un año. Lo importante es protegerlos en términos sanitarios, que podría implicar siguiendo un proceso de isolación social, pero eso es muy difícil en un contexto de familias multigeneracionales. Eso es un aspecto muy incertidumbre, que uh, sí es posible crear prácticas de. A manejar la relación entre individuos de la VA o por lo menos uh, cuando hay una corra para proteger este grupo mientras hay una reactivación de la economía. El rol de información, por supuesto en términos de curra, el rol de información es monitorear este grupo en relación a su salud uh, y la capacidad del Sector de salud de da apoyo a ellos. Eso es el segundo grupo. El tercer grupo es, yo creo, en esta crisis lo más interesante. Eso es el grupo de uh, trabajadores. Porque este es el grupo que ha sido afectado más de la clausura de la respuesta de sanitaria emergen de emergencia. Porque eso es el grupo que han pedido ingreso. Y durante la crisis, la política más importante es primero hacer transferencias a este grupo para compensar por la pérdida de, um, de uh, ingresos. Y esa es una, muy, uh, una transferencia muy inusual porque es una transferencia, transferencia condicional a no trabajar. Uh, y hay varios desafíos dentro de eso. En el caso del sector formal, el uh, desafío es uh, mantener la empresa, que la empresa sea uh, lista para uh, uh, crecer cuando la economía abre. También mantener la conexión entre la empresa en el sector formal con sus trabajadores, que no despidan sus trabajadores. Y por eso hay instrumentos como... Uh, Crédito, uh, crédito garantía de crédito por el gobierno, uh, algunas formas de transferencia que no, no pagan impuestos uh, durante la crisis condicional en que no despidan sus trabajadores. Es, ese es un elemento muy importante. Tercer grupo es el grupo uh, de uh, el sector informal de personas que son microempresas o trabajando en el sector informal como trabajadores. En esto eh, la el, uh, el política que necesita es una, una política no vinculado a la situación de pobreza antes de la crisis, no usando, por ejemplo uh, todos los mecanismos de uh, focalizar antes de la crisis, pero pasa a, a todos en el sector informal transferencias que podré compensar en parte por la pérdida de, de ingresos. Y hay varios mecanismos. Yo sé que en Paraguay están experimentando una, uh, varios mecanismos en América Latina. Pero eso es fundamental porque si, si esto no está hecho, es imposible que uh, una persona en esta familia pueda vivir. Van a tener otra crisis. Segundo, pensando ahora de la reactivación, es, dos cosas son importantes que pronto, podría ser después de un mes, dos meses o tres meses, es crucial que haya un proceso de uh, apertura que las personas que están trabajando en el sector informal, tanto en el sector formal, puedan volver a trabajo. Y esto tiene una importancia importante por la, las partes del sistema que apoye a ese sector, que puede, por ejemplo, más que todo, uh, por ejemplo, instituciones de microfinanzas que están apoyando ese sector, que esto tiene apoyo durante la crisis para que estén listos en el, en el momento de reactivación de dar apoyo a, a los pymes, los, el, sector, um, el sector informal para crecer. Es uh, un aspecto de políticas uh, muy importante. Todo eso tiene un... Oh, no, Primero, sobre la información. En este caso, como eso es un tema que es un tema de todo el mundo, tanto en China como en Europa, como en los Estados Unidos y en América Latina, que no sabemos durante el proceso de apertura, que, que es esencial, uh, cómo va a reaccionar el COVID-19. Por eso necesita un sistema informático para dar pruebas. Y vincular esto es uh, a un proceso de apertura que está que tiene fases. Y si necesario, da ajustes. Y como dije antes, la relación entre la apertura para personas que son trabajadores, que no son tan susceptibles a la, la COVID-19, y lo, el contexto uh, a los, uh, sus, su, en su familia uh, en la infección. Eso es. Uh, algo muy importante. ¿Por qué es tan importante la Apertura? Es que hay límites fiscales. Y uh, yo sé que ahora Paraguay tiene un déficit bastante, que está un poco más alto con el, el nuevo, um, el, el nuevo uh, condición del fondo monetario. Uh, eso, eso es un momento de tener una política fiscal contracíclico uh, y con un compromiso que después se puede pagar y puede ser bastante amplio. En, uh, no sé en detalle los límites en Paraguay, en, en Perú, por ejemplo, tiene mucha posibilidad, uh, están pensando en una, uh, un aumento de gastos de como 10% de, de um, ingreso um, público, uh, de PBE. Uh, y un elemento de eso es la posibilidad de introducir un compromiso de impuestos nuevos después de la crisis no ahora pero después de la crisis ok tengo un uh, comentario final una perspectiva final eso es una pregunta en, hay varias respuestas a crisis tan profundas en el mundo a veces como la crisis financiera de 2008 uh, la oportunidad de efecto de hacer cambios fundamentales fue perdido. Por contraste, durante, después de la Guerra Mundial, había un cambio fundamental en la relación entre el Estado y la sociedad. Y lo interesante es, más que todo en la, uh, guerra, uh, la Segunda Guerra Mundial, el proceso de preparar por eso fue durante la guerra, que es un momento de repensar no solamente el diseño del estado y la relación de la sociedad, uh, pero también uh, la posibilidad de efectuar una cambia política. Yo creo que, o yo espero, que en esta, crisis, en esta crisis hay oportunidades tanto de cambiar políticas específicas de una sociedad más resiliente y uh, un estado más inclusivo, pero también Cambia cómo relaciona el Estado con la sociedad. Que eso es una, un, algo que, cómo funciona la sociedad entre la sociedad civil, las familias y las comunidades, es fundamental. Michael, es tres una, minutos. Sí, gracias. Es, no es una pregunta para, para mí responder, pero es una pregunta para Paraguayos. Y con esto yo, yo termino. Muchas gracias otra vez por la oportunidad de participar en este evento. Muchas gracias, Michael. Eh, quiero pedir disculpas por los inconvenientes técnicos <laughs> hace rato. Eh, te agradezco muchísimas gracias por, por estas ideas. Yo creo que quiero volver a recordar a todos, creo que se cortó un poco, eh, que pueden poner sus preguntas aquí en el espacio de, de chat, de preguntas y respuestas aquí en el Zoom y también en el Facebook. Por favor, si pueden compartir, que al final tenemos una sección para... Para ir a responder esas preguntas y sobre todo que nuestro exponente hace una pregunta muy concreta a ver qué ideas tienen. Así que vamos a pasar al siguiente tema que es sobre los aprendizajes de Colombia y cómo estos pueden servir a Paraguay. Que, que, ¿Cuáles son los caminos posibles, los límites, los desafíos? Y para eso invitamos a Roberto Angulo. Él es economista, experto en diseño de políticas públicas y coautor del índice de pobreza multidimensional de Colombia, además es socio fundador de la firma consultora Inclusión SAS. Adelante, Roberto. Buenas tardes, Florencia. Buenas tardes eh, a todos los amigos, a la Fundación Paraguaya un agradecimiento por estar aquí, Michael, mucho gusto. Eh, yo les voy a hacer una, una presentación sobre los aprendizajes que hemos tenido en Colombia en respuesta a la pandemia. Yo me encuentro trabajando en esto, la verdad estoy inmerso en, en, en la reacción. Eh, he podido decantar las cosas y tener perspectiva por momentos intermitentes, pero estamos metidos en, en una emergencia, entonces esta presentación es una oportunidad para empezar a poner esas ideas en orden de, de muchas cosas que han pasado. Eh, voy, a, voy a compartir la pantalla que tengo una presentación. Perfecto. Entonces, mi presentación se llama Respuesta de los Programas Sociales a la Pandemia en Colombia: Caminos Posibles, Límites y Desafíos. Quiero arrancar con una, con una reflexión que hacía Marta Nussbaum ayer en una entrevista en el periódico El Tiempo de Colombia. Y es: quiero arrancar con esta reflexión porque. Los técnicos y, y, y los que estamos trabajando en esto nos enfrentamos tal vez a una cosa que nunca habíamos esperado, ¿sí? La emergencia y la necesidad que, que pone el COVID-19 sobre el tema de pobreza y los grupos vulnerables nunca estaba en nuestras cuentas, ¿sí? La rapidez y la, la celeridad con que se nos exigen los resultados. Pero, pero también yo creo que hay un estado de cosas que yo llamaría... Como un estado de cosas alterado. ¿sí? Eh, y, y creo que esta reflexión de Marta Nussbaum eh, ilustra, ilustra bastante bien eso. Dice Marta Nussbaum: Esta pandemia es una gran oportunidad para abrir nuestras vidas a las realidades de otros. ¿sí? Entonces, nosotros todo el tiempo estamos encontrando como los, los problemas y los desafíos que nos ha puesto la pandemia. Y yo creo que hay una cosa positiva. Y si hay una cosa positiva es esta. ¿sí? Yo creo que nunca antes, en tiempos recientes, había sido tan importante ponernos en el lugar del otro. ¿sí? El miedo nos ha puesto en el lugar del otro. El miedo de lo que nos pueda pasar a nosotros y a nuestros cercanos nos ha puesto en el lugar del otro. Eh, aparece en nuestra cotidianidad como un nuevo imperativo. sí Y es la unión de esfuerzos. Es casi que la certeza de que que no vamos a poder solos salir adelante en esto. Necesitamos unir esfuerzos. El relato de los hechos al que estamos expuestos, y en esto insiste mucho Marta Nusbaun en esta entrevista, nos ha puesto de cara a la evidente desigualdad de la riqueza y de las oportunidades. ¿sí? Los problemas asociados al, a, a las cuarentenas, a los confinamientos, al cese de la actividad productiva. Están afectando de forma diferencial a la población y lo estamos viendo y nos estamos enfrentando a ese relato. También se nos ha puesto de frente la idea de que definitivamente necesitamos un gobierno, necesitamos política pública, necesitamos alguien que gestione los acuerdos sociales, la protección social, ¿sí? Necesitamos que eso sea práctico y, y operable. Y dice Marta Nussbaum, también nos no surgen ahora más que nunca, sí y ya no como un divertimento intelectual, las preguntas: ¿qué es una buena vida o qué es una sociedad justa? Eso son preguntas que atraviesan nuestra cotidianidad hoy, en el marco de esta pandemia. Entonces, yo creo que ese estado de cosas alterado que nos pone todas estas preguntas y estas imágenes enfrente ha dado espacio para que se hagan visibles sentimientos como como la simpatía, pues en el sentido de Smith, ponerse en el lugar del otro, también conocido el término como empatía. La solidaridad empieza a ser algo eh, implacable e irrefutable dentro de los mecanismos que estamos diseñando para enfrentar la pandemia. Eh, la necesidad de la equidad y de abrir canales de redistribución. Entonces, los que ya veníamos trabajando en estos temas, de alguna manera nos tocaba ser persuasivos para hablar de solidaridad, de redistribución, de abrir canales de redistribución. Eh, en la pandemia eso no se pone en tela de juicio, o al menos en la experiencia que hemos tenido acá en Colombia. ¿sí? Entonces, esas son algunas cosas que están en el ambiente y que de alguna manera han servido para tener una respuesta rápida. Me voy a concentrar ya hecha esta reflexión en, en dos puntos que son más referidos al cómo. ¿sí? Yo creo que que una, una de las cosas que podemos aportar los que estamos aquí trabajando en esto, eh, en el ensayo y error, es, es sobre el cómo, ¿sí? Yo creo que Michael hizo un excelente resumen sobre, sobre conceptualmente y diferencialmente eh, cómo, cómo pueden ser diferenciales las intervenciones en grupos poblacionales. Yo, yo creo que hoy para aportar a la discusión voy a ir unos eslabones sobre la operatividad de esto, ¿sí? Y sobre la experiencia que hemos tenido es muy difícil que nos que, que yo venga aquí digamos a explicar cómo se debe hacer cuando estamos en la mitad del ensayo y error entonces yo voy sacando conclusiones eh, y algunas y algunas lecciones aprendidas y al final tengo unas preguntas lo primero es la flexibilidad lo primero para empezar a, a mirar esos caminos posibles es una flexibilización no sé si, si, si se quiere normativa del ciclo de política para poder responder de forma rápida necesitamos flexibilidad presupuestal, poder reasignar presupuestos. En, en los cálculos de nadie estaba enfrentar una pandemia eh, o enfrentar unas necesidades de este estilo. Luego los presupuestos planeados no tenían, no, no, no perdieron vigencia, sí, muy rápido. Apenas empezamos a, a enfrentar esto. Entonces primero flexibilidad presupuestal, sí reasignación de presupuestos, aceleración de procesos contractuales, rediseño de contratos. Sí, en Colombia esto se cristalizó con un decreto de emergencia económica nacional que permite eh, flexibilizar todos estos trámites presupuestales. Es, es, de todos los decretos que ha sacado Colombia, digamos, en el marco de la emergencia, este es el que permite que nosotros podamos volver maleable la operación. Sí y la ejecución de políticas públicas, y, y sobre todo ir contra la planeación, porque la planeación no tenía, digamos, dentro de sus cálculos esto que está pasando. Flexibilización de la focalización, que hay una discusión grande, voy a, hacer, voy a enunciar simplemente como la posición que creo que, que hemos tenido acá en Colombia, persistir en la focalización, pero simplificarla, y dar mayor relevancia al error de exclusión. Que al error de inclusión. Hoy es más grave el error, de, el error de exclusión que el error de inclusión en política pública, sobre todo de población pobre y vulnerable. La focalización es importante no para excluir, sino, sino para garantizar una llegada progresiva de las ayudas. ¿sí? Aquí ha vuelto, vuelto a aparecer el discurso y la, el, el debate sobre si focalizar o universalizar. Si ¿sí? nosotros estuviéramos, si no tuviéramos instrumentos de focalización, Difícilmente con, el, con los niveles de pobreza acá en Colombia, más, del 20, más aproximadamente el 25% de la población, eh, no es, no estaría, 27%, no estaríamos llegando a la población más pobre. Pero ojo, simplificar quiere decir hacerla lo más cristalina posible y darle mayor cuidado, evitar con, a toda costa el error de exclusión más que el error de inclusión. Y una flexibilidad operativa, adopción de nuevos procesos fortalecimiento de procesos existentes o transversalización de otros. Un segundo punto es sobre este tema de la operación. Yo creo que nosotros cuando cuando enfrentamos el tema de los confinamientos yo creo que un día un momento decisivo aquí para nosotros los que estamos trabajando en esto y es el primer día de la cuarentena cuando se cierran los colegios y se cierran los jardines infantiles. Los es que trabajamos en esto sabemos que el jardín infantil o el colegio, ¿sí? Es vital para, para un niño pobre o vulnerable. Es decir, cuando digo vital no hablo en sentido figurado. Es un sitio, es un entorno protector, lo protege de los peligros del entorno en su barrio, lo protege de la violencia intrafamiliar y sobre todo le garantiza un mínimo nutricional. Entonces, cerrar un colegio y cerrar un jardín infantil en un país como Colombia va más allá simplemente de cerrar el colegio y e irse para la casa a esperar, sí. Enseguida empieza a correr el reloj, sí, y empieza a haber una demanda de servicios sociales vital, sí, para un conjunto de niños y estudiantes. Entonces, la respuesta cuál es? La respuesta he dicho es transformar las cadenas de valor de la política social. No es apagar la política social y cambiarla para después de la cuarentena. Transformar las cadenas de valor. Entonces, ¿qué consiste transformar las cadenas de valor? Aquí lo voy a ir diciendo. Primero, identificar los canales existentes más eficientes y de mayor cobertura en el día uno. Entonces, lo primero que hicimos todos fue, bueno, ¿qué pasó? Cerraron colegios, pero el colegio tiene un puente de comunicación con los hogares. Cerraron los jardines infantiles, cerramos los jardines infantiles, pero ellos también tienen un puente de comunicación con los hogares. Tenemos transferencias monetarias ¿sí? con canales de productos financieros, tanto cuentas de bajo monto como productos eh, digitales eh, para temas de inclusión productiva. Esos son puentes de comunicación que tenemos con los hogares. Escojamos esos canales y sobre esos empecemos a transformar las cadenas de valor. ¿En qué consiste transformar las cadenas de valor? Ampliar las existentes. Teníamos transferencias monetarias, no lo suficiente, pero teníamos que ampliarlas. Transformando esas cadenas de valor en función de la emergencia. La educación se volvió educación a la distancia, de un día a otro. La educación presencial en Colombia se volvió educación a distancia. Se transformó la cadena de valor. En el caso del cuidado infantil, el subsidio alimentario. El complemento alimentario cambió, ya no se sirve en el jardín infantil, pero se le dispone a los hogares. Esas son cadenas de valor que se están transformando y estamos utilizando las mismas, eh, los equipos, la oferta que tenemos ahí, buscando complementariedad entre niveles de gobierno y entre canales. ¿sí? Ahora se los quiero ilustrar con. Con cosas concretas de soluciones que se hicieron, que se han, que se han avanzado en Colombia y en, y en Bogotá, pues en, en el distrito, en la ciudad. Por ejemplo, en educación. La transformación de la cadena de valor fue la educación a distancia. Nosotros veníamos hablando de educación a distancia como un propósito de política pública hace varios años. Roberto, te quedan tres minutitos. ¿Sí? Bueno, entonces, educación a distancia, internet, guías, televisión. Transformación del complemento alimentario de los colegios en especie, en forma de especie y bonos. La atención a la primera infancia también transformó el complemento alimentario y lo llevó hacia la casa, lo distribuyó a los hogares. Y unas transferencias monetarias en Colombia que creo que han sido un punto central. Primero, jugamos con todo lo que teníamos: pagos anticipados de transferencias monetarias existentes, los programas que ya habían tanto, tanto condicionados como no condicionados. Transferencias extraordinarias por esos mismos canales. O sea, no solo se anticiparon los pagos, sino que hicimos transferencias extraordinarias en esos mismos canales. Se aceleró la creación de un nuevo programa que estaba en curso, que era la evolución del IVA a los hogares pobres y vulnerables, que había tenido una discusión política muy fuerte. Fue cuestión, digamos, de que enfrentáramos la emergencia de la pandemia para acelerar su, su implementación. Y se creó en tiempo récord un nuevo programa se llama Ingreso Solidario para todos los hogares diferentes que no están en los programas anteriores. Pasamos de una base de más o menos 3 millones de hogares con transferencias monetarias a una de casi 6. En el caso de Colombia duplicamos el, la base el, la base de hogares en transferencias monetarias en tan solo un mes, ¿sí? En esta diapositiva pues está como el detalle. Quiero ir a Bogotá para terminar en Bogotá tenemos más herramientas que para el total nacional, por obvias razones. Somos una gran ciudad, tenemos más información, hay más eh, capacidad técnica. ¿Cómo reaccionó Bogotá frente al tema? Primero, educación, educación a distancia también desde el día uno de la cuarentena. ¿sí? Transformación del complemento alimentario en especie y bonos hacia las familias con autofocalización. Los que lo, los que lo necesitaron lo solicitaron y si creamos un sistema que se llama Sistema de Bogotá Solidaria en Casa, que, se, que, es, que, que es la confluencia de tres canales. Los canales que se escogieron en el momento uno eran transferencias en especie, bonos y transferencias monetarias. Creamos un diseño orgánico de estos tres canales, complementariedad de los tres canales para atender a la población. Como teníamos que avanzar en la bancarización y en, y en, y en la inclusión financiera de muchos hogares pobres y vulnerables, Bogotá tenía una cobertura de 50.000 hogares con transferencias monetarias en el momento uno. Hoy tenemos mil hogares incluidos en el momento de la pandemia. Pero mientras hacíamos ese proceso de bancarización y e inclusión financiera con, con, con productos... De cuentas de bajo monto. Y eh, vamos también atendiendo a la población, hemos ido atendiendo a la población con, con transferencias en especie y bonos, ¿sí? Coordinando focalización individual por hogares y focalización geográfica para bonos. Creo que Roberto, la solidez de la un respuesta. Un minuto más. ¿sí? Vale, un minuto. Gracias. La solidez de la respuesta de Bogotá ha sido la, la, la convergencia de los canales, ¿sí? Tanto la convergencia de los canales al interior del distrito, transferencia monetaria, bonos y especie, que era lo que teníamos en el día uno, pero lo agrandamos, ¿sí? Como la complementariedad con la nación. Voy a terminar con este mapa, porque este mapa nos resume más o menos la, la sincronización de la intervención. En el primer mapa tenemos la pobreza multidimensional que es con indicadores estadísticos de encuesta para que ustedes miren cómo es la distribución de la pobreza en, en Bogotá. El sur de Bogotá se concentra la mayor parte de la pobreza y en el occidente, sí, en el noroccidente. Las transferencias de ingreso solidario que son las que, es, que son dos de la nación es, la, es el segundo mapa, también concentrados en el sur y en el occidente y las con, la concentración de las transferencias del distrito es el tercer mapa, sí. Nosotros nos sincronizamos con una base maestra de focalización y, y trabajamos como un solo equipo con la nación en el momento de la bancarización de los hogares y compartir la información para tener un cuarto mapa que es la concentración de todas las transferencias. Entonces, en el caso de Bogotá, nosotros escogimos los canales, lo hicimos complementario con la nación y lo hicimos complementarios entre, entre, pues, entre los canales mismos. Me das 30 segundos, termino con los, las preguntas y los desafíos. Dale, dale, sin problema. Mi primer, mi, primer, mi primer punto aquí es, ¿tendrá vocación de permanencia estos canales de solidaridad y redistribución? ¿Qué pasará? Cuando se acaba ese estado de cosas alterado que definí, en donde la solidaridad y la acción colectiva, con, con esa señalización de la solidaridad y del bien público de forma tan, tan, tan intensa como ahora, la respuesta en ayudas para la población vulnerable fue más rápida que aquellas que se, que se aplicaron para preservar el tejido productivo. Michael hacía una recomendación y es, desde el diseño ya debemos estar pensando en la reactivación. No, no, no se hizo así, digamos, en la vida real, porque la reacción fue muy rápida población pobre y vulnerable y tiene un rezago. ¿Cómo se articulan? ¿Cómo se articulan y en qué momento? Si no las articulamos ya, se puede comprometer la sostenibilidad de las, de las ayudas a población pobre y vulnerable. Informales no pobres, pero en riesgo. ¿Cómo llegar a la población informal que está por fuera de la población objetivo de las plataformas de pobreza y vulnerabilidad? Pero que al mismo tiempo, por su condición de informal, también están por fuera las ayudas a tejido productivo formal. ¿sí? ¿Las vamos a incluir en la plataforma de pobreza y vulnerabilidad? Si sí si las incluimos, ¿será sostenible esto? ¿Cómo, ¿Cómo buscamos esta población? Y final, para finalizar. El riesgo de destrucción del tejido productivo le pone límites redistributivos a las plataformas de ayudas económicas, monetarias y en especie. ¿Cuál debería ser la combinación deseable de estas ayudas, de las directas y las indirectas? Claramente abrimos canales de redistribución, pero estos canales de redistribución que valen oro y nunca nos imaginamos que los íbamos a tener, de todas maneras se tienen que alimentar con la riqueza del tejido productivo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que estas dos cosas empiecen a avanzar y sean compatibles? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Eh, realmente muy interesante eh, y con, todo, con todos los datos, realmente. Yo creo que ahí, por favor, a todos los que tienen que hacer sus preguntas, no se olviden, está este espacio y también en el Facebook, en los comentarios, que luego vamos a abordar las preguntas. Bueno, eh, ahora vamos a escuchar sobre Paraguay, la protección social y la activación familiar de la mano de Martín Burr, director ejecutivo de la Fundación Paraguaya. Martín, como muchos los conocemos, tiene una amplia experiencia, ya que fue pionero en la aplicación de microfinanzas, microfranquicias, programas de emprendimiento juvenil, formación financiera y entre otras metodologías. Y también desarrolló el semáforo de eliminación de pobreza, esta métrica que ahora está implementándose en más de 20 países, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido. Así que por favor, Martín, si nos das el honor de, de tu presentación. Ups, hola, buenas tardes. <risa> <risa> buenas tardes, es un placer estar aquí contigo, eh, con ustedes. Eh, Gracias Florencia y gracias Michael y Roberto. Lo que Michael estaba diciendo, Michael se olvidó de decir de que ha estado más tiempo en el Banco Mundial encargado de las políticas de pobreza que en Harvard, así que tiene el beneficio de poder contar no solamente con el rigor académico, sino también con la experiencia de una entidad multilateral como el Banco Mundial que tiene como meta eh, eliminar la pobreza en el mundo y tiene un modelo de actuación. Lo que menciona Michael con respecto a la crisis actual, la crisis sanitaria actual, la, el desafío de ya ir preparándonos para la reactivación económica y pensar en eh, lo que significa tener una, una sociedad resiliente, una sociedad eh, 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 robusta que pueda eh, salir de esto, de esta crisis, eh, coincide con lo que dijo Roberto Angulo desde la experiencia colombiana y particularmente los desafíos y las oportunidades que están dando, porque Roberto Angulo le menciona a Marta Nausbaum diciendo de que esta es una oportunidad para repensar nuestros países. Y eh, pregunta... Marta Nussbaum, eh, ¿qué, ¿qué significa una sociedad justa? Porque estamos viendo el límite de la injusticia, el límite de la pobreza extrema, el límite de las ollas populares, el límite de la indignación ciudadana, el límite de la corrupción. Estamos viendo todo aflorar en Paraguay. ¿Y qué significa un retorno no a la normalidad pre? coronavirus, sino podemos aspirar a una nueva sociedad. Y lo que menciona Roberto Angulo es no solamente qué es una sociedad justa, sino eh, qué significa la buena vida. Esa pregunta que hace para los formuladores de la política pública. Nosotros en el Paraguay estamos viviendo, al igual que, que en muchos países, una verdadera catástrofe humanitaria, una catástrofe económica. Si antes de la pandemia teníamos un 25% de pobreza, eh, los números ahora se han duplicado como mínimo y tenemos una, una, una depresión eh, bastante grave. Eh, nosotros, eh, desde Fundación Paraguaya, eh, hemos estado tratando de, de comprender este fenómeno de la pobreza, ya que nos ha tocado eh, trabajar por más de 35 años con, con gente muy pobre en el Paraguay: eh, trabajadores informales en asentamientos urbanos, agricultores eh, eh, inmersos en la agricultura familiar campesina eh, pobre y ultra pobre en áreas rurales. Y hemos descubierto eh, que eh, obviamente lo que, lo que ya está en boga en muchos países, de que la pobreza eh, no es solamente la falta de ingreso, como mide el gobierno, como impulsa el Banco Mundial en el Paraguay, eh, de acuerdo a la Secretaría Técnica de Planificación y la Dirección General de Estadísticas, Encuesta y Censo, la pobreza en el Paraguay es 100 dólares por persona, por mes en el hogar. Una familia para ser no pobre tiene que ganar más que 400 dólares. Una familia de cuatro tiene que ganar 400 dólares al mes. Eh, son 2.400.000 guaraníes. Evidentemente, no cierran los números. Nosotros comenzamos una, una trayectoria muy interesante eh, preguntándole a, a, y haciendo focus groups, eh, preguntándole aproximadamente a 5.000. Eh, familias, qué significa para ellos sernos pobres, y nos eh, relataron eh, una serie de indicadores objetivos que no nos sorprendió: para ser no pobres se necesita dinero, se necesita agua potable, se necesita vivienda, se necesita eh, salud, educación. Pero también nos insistieron eh, con mucho énfasis que la no pobreza también es autoestima. Eh, confianza en uno mismo, espíritu de progreso, eh, eh, motivación y eh, ante la imposibilidad de tener una típica encuesta extractiva que lograba capturar eh, eso, desarrollamos el semáforo que permite a las familias medirse a sí mismos, lo cual nos llevó a comenzar una trayectoria sobre qué es la pobreza, esa fue nuestra primera pregunta, y terminamos en otra pregunta, es quién mide, quién mide la pobreza en el Paraguay. Eh, por ejemplo, volviendo a lo que estaba mencionando Roberto Angulo y Michael Walton, ¿qué significa una sociedad resiliente? Como mencionó Michael Walton, bueno, ¿quién mide lo que es una sociedad resiliente? ¿O quién mide qué es la buena vida o qué es una sociedad justa. Nosotros estamos proponiendo aprovechar esta crisis y aprovechar de que coincide la crisis con la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, a preguntarle a la gente qué significa la buena vida, qué significa una sociedad resiliente, qué significa el buen pasar. Y a partir de ahí, usando tecnología, que cada familia pueda definir lo que es importante para ella. Esto coincide con lo que ya decía Amartya Sen, el premio Nobel eh, de Economía, con respecto a eh, la no pobreza es poder hacer lo que uno aspira a hacer y a tener. Quiero realmente... Eh, Agradecer a los parlamentarios en el Senado, el presidente del Senado, Blasiano, eh, Fernando Silva Facetti, que nos acompañaron en presentar esta ley de eliminación de pobreza, que a veces eh, choca un poco: cómo, ¿cómo eliminar la pobreza por decreto, por ley? No, no, no. Es eh, darle a la pobreza el mismo tratamiento que en su momento se dio con la eliminación de la esclavitud o eh, la universalidad de la educación para todos los niños. Eh, o la universalidad de las, de las vacunas para todas las familias o todos los recién nacidos. Eh, también quiero agradecer a, al, al, no solamente a los parlamentarios, sino a los jóvenes que están eh, con nosotros esta tarde y decirles que vamos a poner a disposición la, el proyecto de ley para que la gente pueda eh, eh, comentar. Acá lo que nosotros estamos es ante una gran oportunidad, como decía Michael Walton. Nosotros acá estamos como una destrucción tan grande que es como la, el fin de la Segunda Guerra Mundial con, con un nuevo plan Marshall que cambie cómo funciona la sociedad. Nosotros en el Paraguay tenemos solamente 7 millones de habitantes y con los 7 millones de habitantes, poquísimo, cuando surge la crisis, el gobierno no sabía aunque tenía una muy buena predisposición, cómo llegar, dónde estaban las familias, quiénes eran, quiénes eran del sector informal, quiénes, quiénes no tenían comida y les costó mucho al, al, al gobierno eh, por no tener eh, mapeadas la, la, las familias. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es... Eh, complementar el sistema de protección social que cuida a los niños, que cuida a los jóvenes, a los adultos que trabajan y a los adultos mayores, complementar con un sistema participativo de abajo para arriba y no contar a la población solamente por individuos, 7 millones de personas, sino millón mil familias. Es ahí donde la gente come y duerme bajo un mismo techo y donde se concentra no solamente la problemática de, del Paraguay, sino también el talento del Paraguay. Y la tecnología nos puede justamente eh, permitir eh, liberar esa energía atrapada en las familias para que las familias definan qué significa una familia resiliente. No vaya a ser que tengamos una sociedad resiliente y un gran sector de 25% de la población. Que, que no está incluida en ese sector. Entonces, eh, ¿qué significa ser resiliente para la familia paraguaya? Algunas familias tienen ocho integrantes con abuelos, padres y niños viviendo ahí, otras familias son nucleares, otras familias son familias extendidas, pero eh, las familias saben lo que necesitan para eh, salir adelante. Eh, con un extensionista familiar de, extraído de, de la administración pública actual, a, a razón de un extensionista familiar por 200 familias, nosotros con 8.000 extensionistas familiares podemos llegar a todas y a cada una de las familias paraguayas. Y en un mecanismo muy fácil, que es la tecnología del semáforo, podemos... Eh, eh, lograr primero que la familia reflexione sobre lo que es importante para ella. Si, si, si se quiere eh, 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 hacer una distribución de la riqueza, que todo el mundo está hablando sobre, aprovechemos este tema, esta crisis sobre la redistribución de la riqueza, no olvidemos que hoy... La riqueza no es solamente el dinero, la riqueza es la información, la riqueza es el Internet, la riqueza es poder definir uno lo que es importante para uno. Y el indígena del Chaco Paraguayo tiene prioridades propias que son diferentes a los agricultores eh, hortícolas del Departamento Central a los eh, pequeños ganaderos del interior y eh, no hay más excusa para no utilizar esta, esta crisis para redistribuir la riqueza, pero la riqueza realmente es eh, el poder de definir y eso nosotros podemos hacer y no es para suplantar las transferencias monetarias condicionadas, no es para suplantar el sistema eh, de protección social que trabaja por individuos es para complementar y amarrar y aterrizar porque hoy está eh, 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 organizada como que si la población viviera de forma independiente y no en núcleos familiares nosotros creemos que esta ley que de eliminación de pobreza puede servir para eh, Rápidamente el gobierno puede utilizar el año 2020 para saber quién vive dónde, tener un mapa digital de cada uno de los hogares, qué necesita cada hogar, lograr que cada hogar paraguayo pueda eh, enumerar sus fortalezas. No todos carecen de destrezas para el primer empleo, no todos necesitan... Eh, eh, transferencias, no todos necesitan salud dental, no todos necesitan eh, baños, pero sí sabremos eh, cómo, cuándo y dónde están las necesidades del pueblo. Eso puede, ahora que va a haber una crisis fiscal inimaginable. Martín, eh, la, tres minutitos. Ahora que va a haber un, gracias, ahora que va a haber una crisis fiscal in, inimaginable, es hora de eh, terminar con dos problemas. Eh, las trampas de la pobreza. Es decir, los programas sociales que estimulan a que la gente no salga adelante para seguir cobrando. Una señora del departamento de Casapá que construye un baño, pero no quiere que nadie se entere porque le van a cortar la transferencia monetaria condicionada. Eso estuvimos hace poco visitándole a ella. O si no, también la superposición de los programas sociales. Es muy típico en el Paraguay ver que una camioneta del Ministerio de Agricultura se cruza con otra camioneta del el Instituto del de, 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 Ministerio de Agricultura, otro se cruza con el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Educación, y sucede que en eh, las unidades de salud familiar curan a los niños que vuelven a sus casas y se enferman por tener baños no higiénicos, pero como la unidad de salud familiar no hace nada con vivienda, eh, están eh, desencontrados los programas. Así que, en conclusión, aprovechemos esta crisis para repensar la sociedad paraguaya no pobre, repensar que la sociedad paraguaya no pobre significa familias paraguayas no pobres, que definen qué para ellos es la no pobreza y de esa manera tengamos eh, el listado de, eh, pueden ser que tengamos, eh, eh, un millón de baños que se necesitan hacer y necesitemos eh, 500 mil eh, operaciones dentales que se tienen que hacer, pero la pobreza en el Paraguay no es infinita. Cada familia tiene necesidades eh, finitas, eh, generalmente son 15 a 20 eh, problemas que puede tener una familia humilde y nosotros podemos eh, salir de esta crisis más ágiles más resilientes y con una, eh, no un país fuerte, paraguayos fuertes, porque si solamente nos concentramos en la economía nacional y no en la economía de los nacionales, vamos a volver a lo mismo donde el Producto Interno Bruto eh, del Paraguay crece y la población sigue pobre. Así que yo con eso les dejo y eh, me pongo a disposición de ustedes para responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias por, por esta eh, intervención, por tantas ideas y realmente creo que espero que surjan todas las, las, las preguntas. Ya saben, aquí en el Zoom o en el Facebook Live, por favor, manden sus preguntas y ahora... Eh, quiero ampliar un poco esta mesa con dos jóvenes más representantes que van aquí a aportar un poco más eh, de la realidad local y generar algunas preguntas para nutrir esta conversación. Entonces, eh, primero, eh, Claudina Sabatiero, ella es doctora en demografía en el campo profesional, es investigadora y eh, consultora en especial énfasis en políticas de protección social. Así que. Claudina, si puedes activar eh, tu, tu audio, tu video, muchas gracias. Y David Riveros, David es fundador y director ejecutivo de la Organización Anticorrupción Reacción Paraguay de Ciudad del Este y con mucha más eh, experiencia también en todo lo que tiene que ver eh, en este ámbito de protección social. Así que por favor, David, también te pido que te unas a esta conversación con tu audio y tu video. Y eh, por favor, si tienen algunas preguntas, algunos comentarios sobre estas ideas que estuvimos escuchando eh, de Michael, de Roberto, de Martín, que bueno, a ver qué, qué más podemos aportar de todo esto. Muchas gracias Florencia. Bueno, tomo la, la palabra y después conversamos eh, entre todos si les parece. Eh, yo hice la tarea de ir tomando notas y ver cómo podíamos conectar eh, las tres exposiciones, eh, las dos internacionales, eh, al, caso, al caso de Paraguay y traerlo un poco a la experiencia. Y me gustaría iniciar poniendo en valor el sujeto de análisis que es la persona y en su conjunto a la población y desde ahí mirarlo desde la demografía, que la demografía nos permite eh, un, algo interesantísimo que muchas otras ciencias no tienen y que es la capacidad de proyectarlo a largo plazo. Y en ese sentido me gustaría también conectar un poco factores eh, históricos, políticos, económicos, sociales y culturales del Paraguay para el abordaje del tema que hoy nos convoca, que es la, la protección social en momento de crisis, antes y después, eh, para poder mirarlo en perspectiva de futuro. Y en resumen, como para hacerlo rápido, tomando un poco los insumos que, que se fueron presentando, es a ver qué, qué tipo de, de, de Paraguay tenemos y qué tuvimos y qué vamos a tener. Y entonces... A ver, tuvimos un Paraguay de muchos hijos y de una alta tasa de mortalidad y que por un proceso de planificación familiar y reducción de la tasa global de fecundidad, hoy tenemos otras estructuras familiares, como, como, como menciona eh, Martin Burr, eh, haciendo tanta alusión a las familias. Hoy tenemos eh, una configuración de familia distinta a la que teníamos en el pasado. Teníamos un Paraguay predominantemente rural, hoy tenemos un país en proceso de urbanización, eh, con todos los desafíos que la organización para el caso paraguayo eh, trae eh, en materia de servicios, de, de dónde viven las personas, las viviendas y, y, y mucho que podemos reflexionar, pero quiero pasar rápido. Tuvimos por casi cinco décadas un rápido crecimiento de la población, pero que en los últimos años nos está mostrando que el crecimiento de la población ya no es el foco de la estructura de Paraguay, sino son los cambios en la estructura por edades de esta población y ahí es muy importante traer a colación un poco también lo que decía el análisis de eh, determinados grupos como lo decía el profesor Walton de decir niños adultos mayores o trabajadores pero mirar cómo está compuesta la estructura por edades de Paraguay y cómo se va a seguir transformando entonces si sí teníamos un Paraguay de muchos niños hoy tenemos un Paraguay en eh, transición demográfica en una etapa plena y nos están los datos nos están mostrando que vamos a tener y estamos caminando hacia un país con un proceso de envejecimiento. Cuestión no menor cuando, por ejemplo, se quiere cargar la responsabilidad de las familias en eh, esta identificación de sus necesidades o de su futura protección. ¿Por qué? Porque generalmente se actúa con una visión a corto plazo y no a largo. Y ahí ligarlo un poco también con lo que decía el profesor cuando hacía esta categoría eh, muy bien puesta del trabajo informal o del trabajo formal. Y cuando él decía que el, el, en las personas adultas mayores quizás el ingreso no era un motivo de preocupación. Yo quiero contarles que en el caso de Paraguay sí lo es, porque eh, estas personas que hoy son adultas mayores transitaron su vida laboral activa en situación de desprotección, es decir, en un mercado laboral informal. Hoy no tienen eh, en, en su mayoría o más de la mitad eh, un ingreso, una seguridad económica garantizada por una jubilación o pensión y se está recurriendo a medidas no contributivas a través de eh, la recaudación eh, de impuestos. Entonces, un poco eso de, de decir en, en que, eh, que todo esto no es un fenómeno homogéneo, ni, ni fácil de diagnosticar, ni de determinar, sino que está en continua transición y cambios. Entonces, eh, ahí también un poco cuando, cuando el profesor decía eh, esta cuestión de los niños y de qué que, que requerían los niños. Eh, es muy importante también tener en cuenta que eh, esta baja de la tasa global de la fecundidad libera un poco de recursos que permiten movilizaciones al interior quizás del mismo sector. o sea de, ya no es tan necesario eh, eh, re, eh, destinar recursos a eh, educación eh, media o básica sino en una educación terciaria o universitaria y así van movilizándose los recursos eh, del Estado para otorgar eh, protección. Y muy importante a futuro, aparte del proceso de envejecimiento, es que esta población que hoy tenemos en edad de trabajar y que, como bien decía el profesor, en situación, una parte en situación de, de informalidad, va a tener un momento de oportunidad transitoria porque sigue creciendo, pero más allá del 2045, más o menos, ese gran grupo de población en edad activa va a dejar de crecer. Entonces, eso también es un, es un desafío interesante y súper importante mirándolo. Eh, en materia de recaudaciones de impuestos o de cuánto pueden ahorrar las familias o las personas para mantenerse tanto a ellos como a sus dependientes. Y eso sí nos traía un estudio que Paraguay tuvo el año pasado que se llama Cuentas Nacionales de Transferencia. Es una metodología internacional que Paraguay eh, aplicó el año pasado y que muestra justamente que eh, las personas en Paraguay tienen una vida económica eh, muy corta, de 20 años, en las cuales eh, les sobra, entre comillas, para ahorrar. Eh, y es, esa, esa recaudación se está dando en eh, mercados laborales informales con los cuales eh, están totalmente desprotegidos. Y ahí quisiera conectarlo entonces con esto que nos traía al principio Roberto Angulo de qué nos deja o qué nos está mostrando esta pandemia y hacia dónde podríamos caminar. Nos está mostrando algo que Paraguay tiene históricamente, que es la desigualdad. La desigualdad en materia de todo, en materia de ingreso, en materia de tendencia de la tierra, eh, desigualdad de géneros, eh, muchas desigualdades en Paraguay. Lo que pasa es que lo está mostrando más crudamente. Y nos está mostrando la importancia de la protección social. Una protección social que el Paraguay se encuentra diseñando hace un sistema de protección que se encuentra diseñando hace dos años, como bien lo reconocía. Eh, Martin Moore, y fíjense solamente con dos ejemplos que surgieron en esta, en esta conversación, que es el empleo y su informalidad, y uno que sí me gustaría, eh, pensé que, que Roberto lo iba a colocar cuando llevaba lo de la escuela al hogar, pero, pero que me quedó pendiente, y es eh, cómo está transcurriendo la vida concentrada en unidades domésticas, donde se debe conciliar... Eh, todo, o se concilian quién hace las tareas, quién hace, quién trabaja, quién no trabaja, quién cuida, quién no cuida. Eh, y ahí también la importancia de poner uno, uno de los componentes principales de un sistema de protección social que es una política de cuidado, donde eh, finalmente permite eh, la liberación de, de muchas mujeres que están destinadas a un trabajo no remunerado familiar eh, y que no pueden eh, por esa vía eh, salir a tener un empleo formal. Entonces, ¿qué tenemos hacia adelante como para, para concluir y luego pasar a una serie de, de consultas que me fueron surgiendo? Eh, para mí claramente lo que tenemos hacia adelante es un sistema de protección social impulsado desde, desde el gobierno, desde el Estado, como una política de Estado y una política pública, que sea para todos, no solamente con, con énfasis en población pobre o en situación de vulnerabilidad, sino para todos. Hoy la pandemia nos está mostrando que aunque no haya estado en situación de pobreza, necesita la protección porque tenía un, un trabajo informal, eh, nos muestra que tiene que ser abordado desde un enfoque de derechos y nos muestra que tiene que ser con especial eh, énfasis en, el, en las etapas del ciclo de vida. No demandan ni ofrecen los mismos los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos o las personas mayores como para cerrarlo en determinados ciclos. Eh, nos muestra que en materia de, de información, los sistemas de información, Paraguay está trabajando, tiene por decreto del año 2015, un sistema de integrado de información social y está planificando eh, un censo nacional de población, al igual que lo viene haciendo desde 1950 con censos oficiales de población y vivienda que otorgan insumos claves y básicos para las políticas públicas. Entonces, con esto quiero decir que, que Paraguay, eh, si bien creo que eh, Martín Bull mencionaba que, que lo agarró como desprevenido, creo que en materia de políticas públicas y sociales en particular sí tiene las herramientas y los insumos para, eh, para poder proyectar y hacer un trabajo ordenado eh, a largo plazo. Eh, me gustaría, eh, quizás, hacer una consulta sobre esto último que mencionaba eh, Martín Burr, sobre la presentación de un proyecto de ley al, en la Cámara. Eh, si fue presentado, me imagino que eh, ya debe tener dictamen de las instituciones públicas que tienen rectoría en la materia. Entonces, saber qué, qué opinión le merece al, a los otros a los ministerios que, que conducen esto. Eh, acerca de esta propuesta que, que está elevando. Eh, y también cuáles serían algunas evaluaciones rigurosas de esta, de esta metodología. Ahí ya nos mostraba eh, Roberto el eh, índice de pobreza multidimensional, una metodología eh, muy conocida, rigurosa, técnica, eh, al igual que lo hace la DGEC con eh, no solamente la pobreza coyuntural o por ingresos, sino también la pobreza estructural que viene midiendo eh, hace décadas y próximamente el índice de pobreza multidimensional en Paraguay. Con perspectiva, hacer un instrumento de aplicación y uso en, en políticas públicas. Eh, yo creo que este tema da para, para mucho. Eh, quizás también, si me permitís, último, último y cierro, una pregunta para, para Roberto Angulo. Cuando él terminaba su exposición hablando de la solidaridad, eh, me pregunto con todos estos cambios que estamos mencionando si eh, esa solidaridad es sostenible, o quizás en palabras de Spin Anderson en una publicación del 2000, cuando habla de, eh, desde un marco teórico del proceso de desfamiliarización. Y esto no es eh, antifamilia, sino es sacar la responsabilidad de la protección de la familia y ponerla en el rol del Estado que, por constitución, debe proteger. Eh, a la ciudadanía. Hasta ahí me quedo y después podemos eh, repreguntar. Muchísimas gracias, Claudina. Realmente creo que ahí estarán también anotando todas las preguntas. David, por favor. Muchísimas gracias. Eh, felicitaciones a la Fundación Paraguaya por organizar esto. Eh, me siento honrado por contribuir acá con este distinguido panel, por lo menos algunas miradas y perspectivas de mi área de, de enfoque, que es desarrollo internacional. Y creo que por ahí, pensando en lo que es Paraguay post-2020, eh, tenemos que recordar que a veces imaginamos el futuro y las situaciones que se van a venir, no necesariamente porque la historia en este caso va a ser determinista o porque las condiciones que tenemos ahora, limitantes o no, van a llevarnos directamente a eso. Eh, a veces imaginamos los futuros también para poder evitarlos. Y siempre que hablamos a futuro, a mí me parece muy importante que nosotros hagamos muy explícitas esas suposiciones que fundamentan o sustentan todo lo que estamos hablando. También tomé nota de las tres presentaciones excelentes, del profesor Walton cuando hablaba, por ejemplo, de esto de cambiar la relación entre el, el Estado, la sociedad civil, y la ciudadanía, este nuevo contrato social que debe surgir, eh, del señor Angulo cuando hablaba de esta necesidad de abrirnos a las necesidades de otras personas, del doctor Martín Burd con ese enfoque multidimensional de en la pobreza y algo que me marcó bastante que creo que hay que resaltar. Esa idea de entender la pobreza también por lo que sienten en términos de autoestima, confianza en sí mismos y motivación de la gente vulnerable y en pobreza. Y entonces desde ahí empezar a enfocar esto en nuestro contexto en el cual la pobreza en Paraguay tiene esa doble sentencia impuesta por la sociedad. No solo es carente en recursos, sino en estatus. Y hemos visto ahora como los invisibilizados o los invisibles rápidamente fueron visibilizados como engranajes esenciales en la economía y en la sociedad y de tratarlos como personas de estatus menor hoy los tratamos como héroes que son generalmente esta clase trabajadora los trabajadores a lo que se refería el profesor Walton en el sector informal que son los que sufren la precarización laboral, que son los que sufren los pagos indebidos, sin la seguridad de la ley, del amparo legal en términos de lo que ellos reciben, sin las protecciones sanitarias adecuadas, entre otras cosas. Porque esta conversación, dentro de todo lo que la une, es esta situación de analizar la, eh, la pobreza, que, que más que nada lo que se siente es el hambre. Y el hambre en Paraguay, desde que se inició la cuarentena, se ha sentido muy fuertemente eh, en. en Toda la sociedad, especialmente en esos sectores en los cuales no se tiene, como mencionaba la doctora Sabatiero, esa protección social, ese sistema de protección social, esos recursos, esos ahorros, esa protección del Estado. Y la centralidad de la que hablaban todos los presentadores en términos de la importancia que hoy adquiere el Estado. Entonces, de ahí pasamos más o menos a analizar lo que hoy está haciendo el gobierno en términos de pobreza y las necesidades y los supuestos que estamos hablando. Por ejemplo, hoy nos encontramos con esta urgencia de solidaridad social que se da en un contexto de los peores, porque antes de la pandemia inclusive ya la polarización y la división social que solo se está incrementando ahora con el nacionalismo emergente y con las divisiones que ya estaban antes de términos políticos, económicos de los sectores oligopólicos que se hacen de todo el Estado o que dominan, y los sectores también que hoy vemos expuestos por la corrupción en un gobierno que hizo una, un préstamo increíble, que no tiene mucho espacio fiscal en general, pero que ahora hizo un, un préstamo excepcional para nosotros en Paraguay, que se ha hecho en nombre y en representación de todos los paraguayos y paraguayas y que vemos que está siendo mal utilizado. Y entonces volviendo ahí a, para seguir con la conversación que estaba hablando la doctora recientemente, hablamos, por ejemplo, de que existen eh, las herramientas y los insumos para un sistema de protección social, que se está empezando. ¿Cómo financiamos eso es la pregunta? Eh, hablamos, por ejemplo, de la necesidad de la pobreza, de que las transferencias que se han hecho sí, de la buena intención del gobierno, que lastimosamente no tenía la capacidad técnica para hacer un nivel de focalización como el que presentó el señor Angulo, eh, pero que sí se hicieron en la medida posible de la necesidad en adelante de poder mejorar los servicios públicos fundamentalmente en el, el área de salud, de nuestra infraestructura hospitalaria, de la capacidad de cobertura de los insumos básicos, del área de educación, de la conectividad de los estudiantes, del acceso a escuelas mínimamente dignas para que se puedan desarrollar clases, de la capacitación de los docentes que están rezagados todavía a décadas, de muchos otros problemas que generan esta pregunta. Bueno, si es que son los servicios públicos los que vamos a tener que mejorar, y obviamente Paraguay no tiene el espacio fiscal para poder expandir su deuda, no podemos seguir emitiendo deuda haciendo préstamos por siempre, y ojalá no se le ocurra al Estado entrar en algún tipo de política económica de austeridad en el futuro de aquí en adelante, porque esta deuda eh, nos va a costar bastante. ¿Cuáles son esas condiciones? que necesitamos tener por ciertas o que tenemos que trabajar en el mediano plazo para que a futuro se pueda concretar esto de tener eh, las transferencias, de poder combatir la pobreza de forma efectiva, como proponía el doctor Wurt, de poder utilizar al Estado con toda su capacidad, limitada como sea, entre otras cosas. Entonces ahí me surge esto de que si vamos a seguir transfiriendo recursos que van a ser necesarios para el sector informal eh, por más tiempo por la crisis económica, que va a tomar mucho más que seis meses y como dijo el, el profesor Walton, y como dijo también el economista Berg Osler del de Banco Mundial, las transferencias no tienen que ser condicionadas en este caso para ese tipo de sectores, vamos a necesitar recursos. Si vamos a nosotros mejorar nuestros servicios públicos de salud, de educación y seguridad, entre otras cosas, vamos a necesitar recursos. Y ahí tenemos la, la, la otra cara de la moneda en Paraguay, de que, no tenemos recursos nosotros. Nuestra condición de regresividad fiscal, de que los que tienen más pagan menos en proporción, de que hoy, por ejemplo, tuvimos eh, un caso adicional eh, que aparentemente la deuda que nosotros estamos como país contrayendo la vamos a estar pagando posiblemente los sectores menos favorecidos económicamente y que más mal vamos a estar pasando en este proceso. Entonces, si queremos invertir en el sector público y mejorar sus servicios o transferirlos a los sectores informales que van a necesitar el apoyo del Estado, necesitamos más recursos. ¿De dónde quitamos esos recursos si es que no mejoramos nuestro sistema tributario? Si queremos transferir bien los recursos y que estos lleguen a la mayor cantidad de las familias necesitadas en nuestro país, necesitamos transparencia. Nuestro gobierno no es muy bueno ni es muy famoso por la capacidad de transparentar. Y hemos visto varias situaciones críticas en las que se demostró, se desnudó esa incapacidad técnica de poder transparentar recursos o los datos inclusive básicos que puedan fomentar esa transparencia ciudadana y que la ciudadanía y la sociedad civil puedan ser de verdad eh, compañeros en el proceso de utilizar y mejorar la utilización y el control de los recursos públicos. Entonces somos débiles en transparencia. Y finalmente, para que todo esto funcione, asumiendo que tenemos más recursos por mejorar nuestro sistema tributario y tenemos también transparencia que nos va a permitir ser compañeros en el control de la ejecución de los recursos públicos, asumiendo que estas dos cosas funcionan, necesitamos también la capacidad técnica de Estado, la capacidad administrativa de un gobierno y su eficiencia para que se pueda manejar y gestionar esta crisis a largo plazo. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora que es muy limitado. Hay mucha gente en el gobierno que no necesariamente tiene las aptitudes o la formación por esta carencia de décadas ahora de, del sector público, de su especialización, de tener un servicio civil eh, profesional. Pero se nota también y me consta que hay muchos funcionarios y funcionarias públicos que están trabajando muchísimo y le están dando a todo para que esto pueda suceder. Y mi pregunta entonces, para finalizar, en este contexto en el que. Estamos hablando de lo que necesitamos hacer, combatir la pobreza, enfocarla de un ángulo multidimensional, reconocer la necesidad del Estado. Desde mi punto de vista, fomentar los mecanismos de transparencia, mejorar la recaudación de fondos a través de un sistema de tributación que sea mucho más progresivo, menos regresivo y que, y que sea justicia. ¿Cómo nosotros, para cumplir con todo eso, podemos mejorar o enfrentar esta triple debilidad que tenemos. No tenemos recursos ni un sistema financiero eh, muy capaz en espacio fiscal ni irregresivo eh, en términos tributarios. No tenemos un sistema que es bueno en transparencia o que sepa trabajar con compañía de la sociedad civil para monitorear los recursos y optimizar su utilización. Y no tenemos finalmente mucha capacidad técnica, administrativa o de gestión estatal eh, para poder implementar cualquier política pública a largo plazo cómo enfrentamos esa triple debilidad en el contexto en el que después queremos decir queremos implementar todas estas reformas, queremos tener un sistema de protección social que se desarrolle y que tenga recursos realmente para ser eh, sustentable y robusto a largo plazo y que le pueda devolver otra vez a la ciudadanía esa confianza, volviendo al punto central que creo que dejó el profesor Walton, de la relación que va a tener el Estado con la ciudadanía en términos de credibilidad, de legitimidad, y por sobre todo también sostener eh, esta fundación que tenemos nosotros de creer en la democracia como un sistema que nos permite de verdad salir de esta crisis en una época en, en la que el autoritarismo eh, viene de viento en popa también y que la capacidad de democracias de responder coherentemente y decisivamente en una crisis como esta está en dudas. Creo que paro Muchísimas por acá. Gracias, David, por la pregunta. Eh... Realmente son preguntas bastante complejas. Yo eh, invito a Martín, a Roberto y a Michael a por favor apropiarse de, de una pregunta de David y de Claudina. Además, eh, hay muchas preguntas que también se están realizando aquí en la sección de preguntas y respuestas que también todos los participantes pueden mirarlas aquí, que fueron respondidas por algunos de los eh, panelistas y exponentes. Así que no sé si uno de ustedes quisiera tomar eh, la palabra, eh, Martín, o sé que aquí hay una pregunta que se repite bastante ya unas cuantas veces es sobre el tema de la ley de eliminación de pobreza, es eh, cómo realmente uno podría aportar, como, cómo se, se puede aportar y cómo la sociedad civil puede aportar eh, a, a esta ley, que, a este proyecto de ley, para darle más fuerza. ¿no? Esa es una pregunta que por lo menos dos veces aquí eh, las personas están preguntando, además de tener ganas de poder acceder al texto. Eh, que se pueda poder com compartir. Bueno, eh, yo puedo responder eso. Eh, mira, muchas gracias, eh, eh, Claudina. Muchas gracias, gracias David. Eh, con respecto a lo de Claudina, nosotros tenemos aproximadamente 10 eh, evaluaciones de impacto eh, del semáforo. Estamos haciendo una prueba de control aleatoria, un randomized control trial, eh, y estamos con muchas eh, evaluaciones que nos han demostrado de que demostrado con mirando antes y después, con y sin el semáforo, de que una familia con el semáforo es tres veces más proclive de superar sus falencias que una que no está con eso. Segundo, eh, nosotros necesitamos, y este es un pedido que yo les quiero hacer: nosotros no tenemos todas las respuestas, queremos que esto sea una construcción colectiva de la, de la gente, de los jóvenes que están escuchando, de los profesionales. Así que vamos a poner y estamos poniendo el texto de la ley eh, a disposición para que nos manden sus, eh, sus eh, pareceres, sus, contribuyen, sus contribuciones. Eh, hoy era el límite para que los diferentes ministerios respondan al Parlamento eh, con respecto a sus pareceres. Así que al, seguramente a partir de mañana ya vamos a tener acceso a... Al parecer de, de los diferentes ministerios, el Ministerio de Hacienda, de la, del, del Gabinete Social, eh, nosotros eh, estamos confiados eh, de, del rigor eh, técnico. Eh, de hecho, estamos hablando muchísimo con la Universidad de Oxford y el índice de pobreza multidimensional y ellos nos han confesado, Martín, me, me han dicho, lo, nosotros tenemos un índice de pobreza multidimensional que es para los tomadores de decisión en el gobierno. Pero lo que el semáforo aporta es un tablero de control para los de tomadores de decisión en la casa, que suele ser la mamá, independientemente si es una familia típica eh, o, o es una familia nueva, diferente, con este cambio demográfico. Así que eh, tenemos evaluaciones de impacto que, que podemos compartir con mucho gusto. Eh, invitamos, eh, tenemos... Eh, 150 mil familias, creemos los datos y podemos compar compartir la información anonimizada de estas familias, eh, necesitamos el concurso de la gente, pero lo que sí sabemos es que el sistema de protección social implementado en el Paraguay no funciona y no va a funcionar si es que no se activa la agencia y la participación de las familias paraguayas. Solamente teniendo eh, a los organismos del Estado, la Unidad de Salud Familiar acá, eh, el Ministerio de Agricultura allá, totalmente descoordinados, asumiendo que están acertando los, eh, a las familias, eh, sabemos qué va a hacer. Y finalmente, con respecto a, a, con respecto a los recursos, nosotros no podemos... Eh, tener fuerza en el Paraguay para aumentar eh, la presión tributaria si no cortamos el robo y el malgasto. El, 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 eso es lo regresivo en el, en el Paraguay. Eh, se, 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 se cobra mal y se eh, malgasta ese dinero. Eh, y hemos visto en lo, las últimas pocas semanas... ¿Cómo de repente se acaban los seguros de salud privilegiados y se ahorran 50 mil dólares, 50 millones de dólares? Estaba todo ese dinero rifado. Entonces el dinero está ahí. Y finalmente nosotros tenemos un gran activo en el Paraguay que está subutilizado, que es la represa de Itaipú, que casi ha amortizado toda su inversión. Y nosotros hemos visto... Una gran falencia en el Paraguay que es el acceso a la información y el acceso al Internet. Eh, así como agua es vida, Internet es vida. Y no va a haber sistema de protección social, ni sistema de salud, ni sistema de educación si nosotros no tenemos eh, un universal acceso al Internet para que las familias paraguayas, repito, aquellos que comen y duermen bajo un mismo techo, independientemente de su circunstancia, eh, puedan tener información y que los funcionarios extensionistas sean en su tableta, en su teléfono, sean la ventanilla única para que no suceda lo que está sucediendo ahora, que nadie sabe a quién reclamar con Yangarecó, nadie sabe a quién reclamar y dónde ir con Putubó. El extensionista familiar con una cartera de 200 familias puede fácilmente... Eh, encaminar eh, los servicios públicos y fortalecer el sistema de protección social, pero tiene que tener una conexión con la demanda social y no solamente una articulación teórica de la oferta de servicios públicos. Muchas gracias, Martín. Eh, por favor, Michael, eh, si podría también. Eh, agregar una cosa más y también Roberto, por favor siéntanse libres además de, de todas las preguntas que, que están también así para ustedes escritas en este, en este sector. Bueno, gracias por todos los comentarios y los comentarios de Claudina y um, David. Um, quisiera comentar dos cosas um, que yo creo ilustra temas más generales. Um, primero, um, Claudina estaba hablando, hablando de varias políticas y yo tomo un ejemplo. Este, políticas para adultos um, mayores. Y yo creo que hay una diferencia entre qué es una política que se quiere de largo plazo, después de la crisis. Y por eso estoy completamente de acuerdo que es importante que tiene, hay una forma de pensiones para adultos mayores para todos, incluyendo informales. ¿eh? Um, yo creo que, volviendo al tema de las reformas después de la guerra mundial, um, Después de la uh, Segunda Guerra Mundial, probablemente las dos medidas más importantes fueron reformas de las pensiones para adultos mayores y una reforma de salud. Um, y todo es muy relevante uh, hoy. Mi, mi perspectiva es que en este momento, la protección para adultos mayores es más que todo en temas de su salud. No, no es que han pedido ingresos en este momento, en estos meses, y esto continúa en los meses que vienen. Segundo, quisiera um, responder, a, había varias preguntas, por ejemplo, de Galileo sobre el tema de qué, qué es una sociedad, un Estado resiliente. Y yo quisiera conectar este de los comentarios de uh, Martín y de David. Empiezo con un ejemplo. Hay un estado en India que se llama Kerala. Kerala es un estado de más que 30 millones de personas, uh, eh, bastante parecido a Paraguay, a Paraguay en términos de ingreso por capita, un poco menos. Lo interesante es este estado ha tenido una historia de crear un estado social bastante efectivo, de, de, uh, que yo sí si podría describir como una sociedad más resiliente, con la historia de políticas sociales inclusivo También en los últimos 20 años, una uh, activación de sociedad social con mucha conexión uh, entre el, el Estado y la sociedad socia social. Y esto ha sido un producto de décadas de movimientos sociales y movimientos políticos. Lo interesante en este momento es, este estado fue el estado que fue afectado primero por el COVID-19, por muchas conexiones, mucha migración a, a el, um, de personas de Kerala afuera, pero ha sido en India el estado más efectivo en combatir y... Eso fue una interacción entre actividades de, de lo estado y activación del social, social um, uh, civil, las comunidades, en términos de uh, actividades sanitarias, en términos de información, en términos de movilización. Y ese es. La pregunta es, ¿qué es la conexión con uh, Paraguay ahora? Paraguay tiene una una, una punta inicial diferente. Como Galileo dijo también, eso, hay mucho, es, mucha corrupción, es muy desigual. Pero yo creo que hay una conexión, primero con la propuesta de Martínez, la, la propuesta de ley de usar un proceso participativo de activar, usando el semáforo, yo creo, no solamente para las pobres, pero para otras personas, para una forma de conexión entre el Estado familias y comunidades en una, una forma multidimensional que puede activar las familias, empoderarlo, activar su agencia y también dar más información a los dos lados, a los lados. Y eso podría ser un instrumento de activar esta relación. Pero como dijo, como destacó David, uh, también eso necesita una acción bastante profundo en cambiar cómo funciona el Estado, no solamente en las habilidades, pero en la transparencia, en, uh, en activar esta relación entre lo que el Estado tiene que hacer y la respuesta de la sociedad, incluyendo, yo creo, reformas del proceso democrático. Por eso yo creo, eso es el desafío. La pregunta es que si en este momento de crisis, de, activa, de activación, de que puede ser el momento de empezar este proceso usando instrumentos, como dijo Martín, uh, que no son sustitutos de todo eso, pero podrían ser una, uh, un elemento de una estrategia nueva. Gracias. Muchas gracias, Michael. Espero que haya respondido a las preguntas. Y aquí Roberto también va a responder un poquito. que como verán, ahora están lloviendo las preguntas aquí en nuestro sector de QA. Eh, bueno, sí, para Claudina, hace una pregunta que me parece clave, pues están es viendo las preguntas que yo ponía como esenciales y es eh, si todo este auge de, de solidaridad, de pensamiento colectivo, como de... Énfasis en el, en el acuerdo social tiene vocación de permanencia o no, ¿sí? Y, y si de alguna manera va a reemplazar a las redes familiares, a las redes de apoyo familiar. Yo creo que para mí también es como una gran pregunta, no, no tengo la respuesta. Lo que sí sé es que tendrá más o menos vocación de permanencia si aprovechamos esta ventana de oportunidad para demostrar que sí funciona, ¿sí? Que, que esos canales de solidaridad que he volcado sobre la protección social son canales de redistribución, de compensación, de socialización del riesgo, tienen un efecto y pueden llegar a ser eficientes y sostenibles en el tiempo. ¿sí? Aquí hay un tema de responsabilidad de los que estamos al frente de esto y es eh, ese, esa presencia fuerte del sentimiento de empatía y solidaridad crea una ventana de oportunidad, pero si la logramos cristalizar en políticas eficientes y con un resultado concreto, sí va a tener permanencia. Y sí creo, y sí creo que de alguna manera ocurriría lo que Claudina llama como la desfamiliarización de la protección social. Claro que sí, sí, eh, precisamente porque esos esos lazos de solidaridad volcados sobre un sistema de protección social de alguna manera Formalizan eh, esas redes de protección, ¿sí? Las, las sacan, digamos, en un ejercicio de compensación entre hogares y no únicamente de división al interior del hogar. Eh, otra, otra cosa que me pareció clave de los comentarios. Eh, ah, bueno, una, un, también creo que Martín tiene una, un punto clave, ¿sí? para pensar en la vocación de permanencia de, esas, de esos canales de solidaridad y redistribución, y es lo que él llama y ha insistido eh, en, desde hace mucho tiempo con la activación de la agencia. Yo comparto eso, ¿sí? Y, y, y me encanta la idea, porque lo que nosotros vemos es que en, en la pandemia se hizo observable esa gran demanda social, ¿sí? Siempre ha sido observable, pero en la pandemia se exacerbó esa imagen, ¿sí? y la tenemos de forma más clara eh, y, y creo que en ese, en ese caso instrumentos como el semáforo que tiene una aproximación de abajo hacia arriba y que nos sirven para entender esa demanda social y no solo considerarla como un constructo teórico o, o estadístico es importante sí esa, esos canales de solidaridad van a ser más o menos legítimos si están basados en un análisis y en las demandas sociales eh, que se construyen de abajo hacia arriba sí también ahí cabe el comentario de Claudina sobre las transformaciones demográficas yo creo que esas transformaciones demográficas nos ponen muchos retos sobre cuáles son los canales de compensación que exigen estos cambios demográficos ¿sí? en, en esta construcción y solidificación de, de la protección social cuáles son esos cambios que, 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 que... Que, se, digamos, que, que tienen que ir en paralelo con esta nueva composición demográfica de los hogares. Frente al tema de David, creo que hay un punto clave aquí y es, es como esa: es, es, es relacionar toda esta parte de transferencias con, con la sostenibilidad financiera, con la posibilidad de tener recursos, ¿sí? el ejercicio de focalización, pero también alimentado con. Con, con una suficiencia de recursos. Y yo creo que ahí hay un tema un tema que se pone sobre la mesa, al menos en Colombia, y es tanto Nación como, como Bogotá, como, como ciudad, hemos, hemos ido convergiendo, y yo lo mostré ahí con, con, con esas piezas de rompecabezas que se fueron juntando de transferencias monetarias a una noción de ingreso mínimo garantizado. ¿sí? Pero una noción de ingreso mínimo garantizado, más allá pues del... De, componente de subsidio es un balance de, de, de transferencias y contribuciones, ¿sí? En donde ya empieza a estar implicado el diseño progresivo de los impuestos y de las contribuciones, de los, de los componentes contributivos para acceder a los servicios públicos y sociales. Entonces yo creo que sí, yo creo que aquí en, la, en, en, en esta experiencia frente, a, frente al, al, a la emergencia, nosotros en Colombia sí estamos como gravitando en torno a la conveniencia o no, ¿sí? De un ingreso mínimo garantizado. Pero ese ingreso mínimo no se nutre únicamente del componente de transferencias. También implica un componente de impuestos y contribuciones progresivo, para que se alimente, digamos, y, y, y sea un, un canal de compensación propiamente, ¿sí? Entonces creo que, creo que en varios de los elementos que nombraba David, ahí, ahí hay como un... Un punto clave sobre cuál es el instrumento que nos permitiría unir todo eso, ¿sí? Y el tejido productivo también. Y una de las preguntas que me hacían eh, concretas sobre el caso de Colombia: eh, el caso de Colombia, venga, si la, si la veo por aquí, allá. Colom voy, a, voy a leer la pregunta. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. En muchos años se creció, pero sin cambiar los límites de concentración de la riqueza. En su opinión, ¿cuáles deberían ser las medidas adecuadas, más allá de los discursos políticos, para revertir esta tendencia? ¿No es este el momento para apartarse de los paradigmas monetaristas para que el Estado intervenga inteligentemente? Sí, yo creo que si hemos sido de los países más desiguales del mundo, eh, venimos reduciendo desigualdad levemente desde hace unos 10 años, ha mejorado ha mejorado levemente la, la, la concentración extrema de la, de la riqueza y del ingreso en Colombia, pero no lo suficiente, seguimos siendo un país altamente desigual, y por eso mi reflexión del comienzo, mi reflexión del comienzo con, con, con las ideas de Marta Nussbaum, y es que en efecto, si nosotros, si nosotros pensamos, eh, hay un concepto del que hablaba eh, Albert Hirschman, y es la tolerancia a la desigualdad, nosotros en Colombia hemos crecido con tolerancia a la desigualdad, Hemos reducido pobreza con, con tolerancia a la desigualdad. ¿Cuál es la contribución desde el punto de vista de un cambio en esas preferencias por desigualdad de esta situación? Sí. Entonces estamos de cara a la necesidad de ser solidarios, de, de, a la necesidad de crear canales de solidaridad y redistribución. Y vuelvo y digo, si somos capaces de convertir estos estas re, estas reacciones en, en políticas con vocación de permanencia seguro vamos a acelerar esa reducción de la desigualdad que tanto nos que es nuestra marca y de alguna manera nuestro karma en Colombia yo pondría yo pondría dos cosas ahí sí los cambios que surjan en el sistema de salud sí las diferencias y las desigualdades que se han hecho más visibles ahora en esta época de pandemia y los aportes que pueda tener una noción de ingreso mínimo garantizado dentro de la política social de Colombia. ¿sí? Creo que esas dos, esas dos cosas se van a transformar y se van a transformar con mayor vehemencia si logramos mostrar resultados y podrán revertir esa tendencia de desigualdad extrema que tenemos. Okay, muchísimas gracias, eh, Roberto, Michael, Martín. Realmente muy interesante. Aquí también eh, todas las preguntas están... Eh, Aflorando, una de ellas que quisiera también eh, rescatar un poquito, que creo que es Alejandra Saucedo que me preguntó sobre cómo ven eh, a, a la academia, si la academia está o no preocupada por estas temáticas, o se, se la ve distante, o cómo puede acompañar y qué puede aportar durante este proceso, si las universidades están o no acompañando todo este proceso ya que finalmente eh, son las que eh, tendrían que también estar midiendo o produciendo más conocimiento. No, no sé si Michael o... El micrófono. Tu micrófono. Te... Bueno, gracias, sí sí. Ah, sí, estoy totalmente de acuerdo de esta um, perspectiva, que en el... es fundamental que la academia tiene otros roles en este, en este mundo. Um, primero, diseñar sus investigaciones de una manera que puede ser verdaderamente inclusiva y que conecta con a las comunidades que no, no solamente es en un, como ¿cómo sea en un torre de, de uh, ivory um, uh, y eso es, eso es lo que yo siempre he hecho también yo creo que tenemos una función educativa que con nuestros estudiantes tener por, por lo menos en lo que yo hago con mis estudiantes uh, es que siempre destacan destacamos el rol de valores que todo nuestro trabajo en el mundo de políticos públicos, tiene que estar basado en valores. Y si podemos también actuar en el proceso de conciencia consci de una manera más profunda, también uh, tenemos muchas obligaciones a nivel técnico, pero yo creo que es una función fundamental que um, ha sido muchas veces olvidada. Okay, muchas gracias, Michael. Quisiera abrir al público una última pregunta para cerrar en tiempo a, a los tres o a uno de ellos. Sería ideal, por favor, uno de los participantes que están aquí, si quieren hacer una pregunta, Esta es, este es el momento. Eh, a ver, no sé si están aquí levantando la mano. Tienen que levantar la mano, así le podemos sí. dar el micrófono. Eh, con, aprovechando la pausa, mientras vemos quién levanta la mano, eh, sí. me parece excelente la pregunta de Alejandra Saucedo. Hay una creciente inversión en la investigación en el Paraguay que se manifiesta mayormente con CONACIT, con eh, y es justamente la, la investigación de, del impacto de las políticas eh, públicas en el Paraguay. Eh, la rendición de cuentas eh, en cuanto al, al, a las políticas del sector público está prácticamente ausente y es una gran oportunidad eh, para eh, llevar a cabo una inserción con la, con la, eh, con la academia. El, esta semana pasada, el Ministerio de, de Agricultura lanzó una política de, de hacer eh, 50 mil granjas familiares. Ok, nosotros hemos visto en el Paraguay a los tomateros, a los productores de tomate, tirar su tomate en la ruta porque cotizaba a 2.500 guaraníes el kilo o a los eh, productores de mandioca. Entonces, insertar en cada programa eh, un modelo transparente de evaluación, no solamente de, de ejecución presupuestaria, sino de resultados. Eh, yo sé de que hay todo un esfuerzo de parte del Ministerio de Hacienda de incorporar eh, este concepto a los, al, al, a los programas del gobierno, porque, eh, repito, hay un, hay un, tan, eh, es, es más grave, no es solamente que se está desaprovechando a la academia, se están anulando iniciativas buenas porque ya nadie cree en nada. Ese es el gran problema de Paraguay. Hemos tenido escándalos de robo en el Ministerio de Salud en plena pandemia. Es algo, es algo para decir cómo es, y es porque no tienen miedo. Entonces, eh, incorporar a la academia que, que ayude a cada programa del gobierno eh, a eh, mostrar, transparentar su relación costo, eh, relación inversión, impacto. Y yo creo que, que eso es una, una cosa absolutamente fabulosa que puede surgir de esta crisis a que, eh, ya que eh, se quiere mejorar, bueno, el gasto público como lo conocíamos va a desaparecer en el Paraguay. Va a desaparecer en el Paraguay porque no va a haber dinero. Entonces, es la gran oportunidad de poder utilizar eh, la, la evaluación eh, de resultados de impacto para identificar cuáles son los programas que por unidad de dinero eh, traen eh, mejores resultados. Bueno, muchísimas gracias Martín. Creo que David quiere hacer una última pregunta y después les voy a pedir 30 segundos de cierre, unas palabras para que podamos eh, despedirnos, que aquí están todos esperando sus su últimas palabras. Por favor, David. Dentro de todo lo que estamos hablando, gracias, muchísimas gracias. Dentro de todo lo que estábamos hablando, creo que quisiera enfatizar otra, un aspecto y hacerles la pregunta breve. ¿Cómo entonces pasamos ahora, por lo menos en el mediano plazo, a un gobierno que pueda tener mayor capacidad de gestión para poder implementar todas estas políticas públicas o ideas que decimos en este contexto que sabemos que para hoy es débil? Gracias. Gracias, David. Por favor, en sus reflexiones finales, si ¿sí pueden dar una contestación. Ah, parece que Claudina también quiere. Y también, Claudina, por favor, en reflexión final, si ¿sí podemos contestar y para después despedirnos. Gracias, muchas gracias Florencia. Voy a usar los 30 segundos de forma muy rápida. Eh, dado que estábamos en un entorno académico, no creí conveniente eh, colocar o definir el objeto de estudio que estábamos eh, analizando, que es la protección social, pero eh, comentar que el doctor, el profesor Walton al inicio hacía mención a, a sus características y que son mecanismos de reducción o pérdida de los ingresos laborales en el corto plazo y en el largo plazo del capital humano. Y ahí es donde quiero colocar en valor. Eh, a la protección social y a la visión sistémica de una protección social. El doctor, el profesor ya hablaba de las reformas de pensiones y de, de salud, cómo inició esto en Alemania en 1883, en Reino Unido en 1942, de la mano de Beveridge, y así podemos recorrer toda la historia de la protección social para mostrar eh, justamente que es el mecanismo y es la transformación necesaria que el Paraguay eh, necesita, requiere, no desde ahora, sino desde la historia misma. Paraguay inició con mecanismo de protección social en 1909 y viene eh, recorriendo una trayectoria con mecanismo. Hoy la propuesta y el cambio de paradigmas es un sistema, es una visión sistémica centrada en las personas. Entonces, sí creo que es una apuesta, pero también creo en esta consideración de abajo hacia arriba, pero puesta en un pacto social, en un pacto político y social creyendo que efectivamente esta es la fórmula eh, que va a lograr eh, despegar al Paraguay de el Paraguay del anclaje que tiene en la desigualdad y en otros fenómenos y es ahí donde quisiera sacarle nuevamente y hago hincapié la responsabilidad a, a la familia porque hay fenómenos asociados a la pobreza que no son tan visibles por decir y solamente con esto cierro es eh, ¿cómo, cómo hace una familia para darse cuenta que el trabajo infantil culturalmente aceptado eh, es parte del mismo fenómeno que no permite justamente el eh, ese despegue en el capital humano que el país necesita. Con esto cierro. Muchísimas gracias por esta, por esta convocatoria y, y vamos a estar expectantes de los siguientes que, que surjan. Muchas gracias, Claudina. Eh, excelente pregunta y bueno, un comentario ahí medio bomba para ver si pueden responder en, en, en su saludo final, eh, Michael, Roberto y Martín. Uh, so many, um... Estoy de acuerdo con los últimos comentarios de David y Claudina y quisiera um, uh, dar gracias a la Fundación Paraguaya. Yo creo que este foro es muy importante, no solamente por este momento, pero para abrir ideas y posibilidades para el futuro. Y espero que pueda participar uh, mucho más en el futuro. Gracias. Roberto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también a la Fundación.